Saludos, soy Sayi, tu presentadora de hoy en Mindalia.com. Te damos la bienvenida a las conferencias de Mindalia en directo, donde miles de personas como tú asisten gratuitamente a conferencias planetarias en directo que organiza MindaliaTelevisión.com. En MindaliaTelevisión.com puedes encontrar también más de 4.000 reportajes, entrevistas y conferencias real y conferencias relacionadas con perdona, relacionados con. Se me ha ido la pantalla, a ver aquí. Perdona, ¿eh? Relacionado con espiritualidad, conciencia, salud integrativa y conocimiento holístico, entre otros muchos. Además, cada día publicamos nuevos videos de estas temáticas. Para no perdernos ninguno de estos videos, os invitamos a suscribiros al canal de YouTube a través del cual estáis viendo esta conferencia. Mindalia Televisión es un medio más de Mindalia.com, la red social de ayuda a través del pensamiento positivo, donde puedes ayudar o pedir ayuda de cualquier tipo. En este mismo momento, miles de personas de todo el mundo están ayudando a otras con sus pensamientos positivos en Mindalia.com. Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro que tiene como uno de sus objetivos ayudar a difundir el conocimiento humano e impulsar la solidaridad planetaria por todos los medios. Saludar a todos los asistentes a la conferencia de hoy de muchos países, como por ejemplo España, República Dominicana, México, Holanda, Estados Unidos, Argentina, Chile, Uruguay, Costa Rica, Italia, entre otros. Recordar a todos que desde este momento y a lo largo de toda la conferencia podéis hacer vuestras preguntas al ponente a través del chat poniendo al principio la palabra pregunta en mayúsculas. Al final de su charla le haremos vuestras preguntas al conferenciante junto a las preguntas previas que muchos de vosotros habéis enviado al inscribiros en la conferencia. No es necesario que esperes al final para hacer tu pregunta. También recordar a todos que es imprescindible que al hacer vuestras preguntas escribáis el país desde el que estáis viendo esta interesante conferencia titulada La conciencia del ser, la sombra oscura y la sombra dorada, por Emilio Fiel. Emilio Fiel, siempre considerado como uno de los pioneros de la nueva conciencia en España, Emilio comenzó poco antes de la década de los 70, creando junto a su hermano Carlos el centro Sadhana de Yoga, Kundalini y Meditación en el País Vasco. Después fue fundador y guía de la comunidad del Arco Iris en Lizaso, Navarra. Bien, ya la tenemos por aquí a Emilio. Emilio, bienvenido. El micro, ¿ya te escuchamos? Hola, ahora Ahora, hola, ya te escuchamos, Emilio, bienvenido. un saludo a todos los que estáis justamente atentos a esta charla, ahora en los próximos días, y vamos a ver si durante un ratito tratamos de ese tema de la sombra, esta vez incluso de la sombra brillante. Encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, pues la conciencia del ser implica que primero unamos la parte que aceptamos de nosotros mismos, que llamamos el ego, con la parte que tenemos pendiente, la vida no vivida, la parte que está ahí atrás, la parte que aún no hemos afrontado, que hemos pospuesto, que hemos rechazado. Una vez que esas dos cosas se unen, ese yo tiene ahora que juntarse con otra dualidad, el otro yo, lo que somos más allá del cuerpo, lo que somos cuando nuestra conciencia habita un cuerpo más sutil que este, como hacemos en el sueño. La primera parte es la que nos interesa hoy, la parte de la sombra. Y entre la sombra oscura y la sombra dorada nos interesa sobre todo hablar un poquito hoy de esa parte que se esconde dentro del cuarto de los trastos, que es la sombra dorada. La realidad es que el 90% de lo que se esconde en el cuarto de los trastos está lleno de joyas y piedras preciosas. No el 10%, no el 20%, sino una gran mayoría de las presencias, de las fuerzas que hay ahí dentro son positivas. Pero hay una barrera anterior a esa energía positiva y a esa realización de lo grandes que somos, que es justamente todo lo que hemos rechazado, todo lo que hemos dejado en el camino. Muchos miedos, muchas gentes que no soportamos, muchos rencores,
muchas fantasías y también muchos bichos que no aceptamos dentro de la vida, que les unimos a ellos también un hecho psíquico, los rechazamos como si fueran partes de nuestros propios fantasmas. Así que la primera parte trata de que seamos capaces de atravesar esa noche oscura, ese momento en el que la crisis llega, porque la crisis siempre precede a una expansión de la conciencia. La crisis, la noche oscura, es el momento en que tenemos que mirar cara a cara lo que no soportamos de nosotros mismos, lo que los demás nos reflejan. Asumir que realmente como dioses, Dios, diosa, encarnados aquí en la tierra, todo depende de nosotros mismos, todo depende de la proyección, del camino que manifestamos. Así que tenemos que pasar por ahí. Tenemos que intentar entender que cada vez que nosotros salimos corriendo de la cueva oscura, perdemos nuestra mayor luz, que en la cueva oscura es donde se esconden, como en los tiempos de los dragones, los mayores tesoros. Y tenemos que atrevernos a dar el paso para entrar allí. ¿Qué hay en la sombra dorada? Sí, en abstracto se dice, pues, esa parte divina que tú eres. Bueno, pero también hay esa capacidad para ensoñar, esa capacidad para asumir cualquier insulto o rechazo con calma, esa capacidad para encauzar dones internos y hasta la verdadera magia a través del intento, de la intención. Cuando vamos a salir al sueño consciente, tenemos miedo. Cuando vamos a desdoblarnos, a realizar el viaje del alma, tenemos miedo. Esos miedos pertenecen a la sombra. Son los miedos a la emoción pura, son los miedos a la disolución, finalmente el miedo a la muerte. Porque todos los miedos se resumen en el miedo a dejar de ser. Sin duda, la locura, el sexo en el sentido orgásmico de disolución y la muerte forman una unidad en la que el miedo juega un papel importante. Y el miedo es esa frontera de la sombra oscura que una vez atravesado con conciencia nos permite entrar en la sombra dorada. La sombra dorada tiene todo tipo de dones y en el momento en que somos la esencia de todo, mucho más aún, no hay nada que quede fuera de todos ellos, no hay nada que quede fuera de nuestras capacidades. Bien, cuando hablamos de la sombra dorada, por tanto hablamos de la felicidad, hablamos de la capacidad para asumir el amor, de la capacidad para vivir con integridad, con alegría, con prosperidad, para crear realmente un nuevo mundo. Y esa sombra dorada tiene que ver también con la liberación de nuestros bloqueos, con la liberación de todas esas partes que ya nutren el inconsciente, que llegan a nosotros desde el momento de la gestación y sobre todo en los últimos meses de esa gestación, cuando el ser del bebé está ya plenamente en el vientre materno. A partir del tercer mes comienza una participación, vamos a decir, a medias entre este mundo y el otro, y a partir del quinto, sexto mes, la participación es total. Muchos de los miedos que acompañan a la mujer en el momento del embarazo, esos miedos se transmiten después como bloqueos. Cuando el embarazo ha sido un acto de amor, cuando se está esperando una criatura, cuando se le espera con cariño, cuando hay alegría en la pareja, pues son momentos pues creativos, fértiles para la criatura que está encarnando desde las estrellas en un cuerpo biológico. Pero cuando la madre no tenía deseos de tener un hijo, ha sido una sorpresa, cuando no se ha sentido bien con su pareja, cuando ha sido violada, cuando de alguna forma tiene miedo de lo que diga su propia familia, el rechazo, no tiene pareja, vamos a decir formal, ¿no? Bueno, todas esas alteraciones que se producen tantas veces en los tiempos del embarazo, sobre todo entre las gentes jóvenes, pues alteran muchísimo el proceso de crecimiento de ese bebé en niño y posteriormente en joven y en adulto. También hay muchas cosas, muchas, que acompañan a esta
vamos a decir, a esta creación del carácter. Y casi todas ellas tienen que ver con la etapa premental, anterior a los 4 o 5 años, cuando ya el niño empieza a desarrollar mente y a tomar decisiones y a volverse un poco monstruito frente a la espontaneidad natural que tenía hasta ese momento. Y mucho más si le añadimos los videojuegos, la televisión y todo lo que añade hoy la tecnología para evitar que la criatura se desarrolle de forma natural. Entonces, entre esos primeros años de vida premental, en que el cuerpo del niño es un cuerpo que puede fundirse con todo, podríamos decir un cuerpo orgásmico, sobre todo hasta los 4 años, y el tiempo fetal, se encuentran las 3/4 partes de los bloqueos de la persona, que muchas veces intenta buscar en los años jóvenes, en los años adultos, pero que finalmente sus raíces siempre están ahí, en el primer tiempo de vida. Por eso una verdadera y completa recapitulación tendría que pasar por el momento en que sacas la cabeza del vientre materno, del útero materno, siempre que alguno la saque todavía, porque entre las cesáreas que pagan un dinerito importante, aunque no sean necesarias, cuando son urgentes no hay remedio, y entre tantas cosas que hoy suceden para forzar los partos y para otras situaciones, pues ya no es tan fácil tener un nacimiento normal, natural, como hemos tenido tantos de nosotros. Bueno, decía que una verdadera recapitulación necesita saber cuál es la percepción de la criatura en el momento de salir. Y tiene percepciones, tiene sensaciones directas, percibe las bolas de energía de las gentes, de los seres, distingue lo que puede asumir, lo que le da amor, de aquello que es indiferente a su vida, de aquello que está pensando en el fútbol y no es su madre ni su padre cuando lo cogen por primera vez. Bueno, es ahí donde se esconden más de las 3/4 partes de los bloqueos, y por eso cuando uno está mirando de limpiar su vida completamente, muchas veces no logra nunca tener respuestas adecuadas, porque entre la presión del linaje de sangre, que muchas veces transmite alteraciones que no han resuelto ni nuestro bisabuelo, abuela, madre, padre, y que tenemos todavía que cargar nosotros para limpiar todo el linaje, unida a este proceso de la vida fetal y de la vida infantil, se encuentra casi la totalidad de las raíces de todo lo que pasa luego en la vida. Así que, necesariamente, una verdadera recapitulación de la sombra exige que entremos en el mundo de la magia, en el mundo premental. La mente no tiene solución ahí, no tiene explicación ahí. Son sensaciones directas. Te abres realmente al abismo. Te abres realmente al abismo. Y estás ahí en medio, en una sensación muy, muy primaria, pero mucho más global de lo que la mente puede permitir. De aquí que tenemos que entender bien todos los procesos. Por eso la vida se hace tan compleja. Y por eso las técnicas superficiales no sirven. Tú puedes recapitular tus líos con tu ex y tus broncas con tu padre. Pero lo esencial de esas raíces y de esas broncas, de tu carácter mismo, ha quedado fijado mucho antes ya en la historia personal. Bien. También hay que entender que es ahí, en esa etapa, y en buena parte de ese momento, de esos momentos, cuando las personas más sensibles, los exutorios de todas las tensiones familiares, viven de alguna manera esa crisis y viven esa situación, de afrontar perdón, que me están molestando aquí, por favor. A ver, ¿qué es lo que sucede? Estoy en directo, ¿qué es lo que sucede? Bien, venga. Bueno, pues discúlpenme. Entonces, lo que estoy diciendo es que muchas veces, en los momentos que acabo de citar, también donde se quedan cuajadas las semillas de los brotes psicóticos, de las alteraciones depresivas, de los problemas esquizoides. Y de alguna forma todo esto hace que entendamos bien los procesos mentales, porque la familia, cuando tiene una gran contradicción, hace que las personas más sensibles, seguramente los hijos más abiertos a nivel de pecho, de percepciones, hijos, hijas, sean los que cargan continuamente con todo el rechazo familiar.
tú no sirves, tú estás mal, no, tu cabeza no anda bien, tú no quieres, solo porque no estás dispuesto a seguir las líneas laborales que permite o que plantea la Matrix, la sociedad, porque no estás dispuesto a seguir los caminos de estudio ordinario que te permiten las escuelas, con las limitaciones que todo esto tiene. Esas personas entran antes o después en una crisis. Esa crisis es la crisis entre este mundo conocido y el mundo desconocido. Un brote esquizoide es sobre todo eso, es una especie de cuerda floja en medio del mundo de lo conocido y lo desconocido, sometida a un sinfín de huracanes y de tormentas que vienen de uno y de otro lado. Es muy difícil que la persona, sin una ayuda adecuada, se mantenga en equilibrio sobre la cuerda floja. Se mantenga en equilibrio cuando vienen tantos golpes de todas las partes y sobre todo de la cultura en la que estamos nosotros ahora. Decía, y algunos me habéis recordado repetidamente, que en las tribus indígenas, las personas que están en estos dos mundos, que pasan a través de brotes esquizoides, a través de crisis espirituales muy fuertes, son los verdaderos chamanes, los que antes o después aprenden a moverse entre los dos mundos. Y para hacerlo necesitan realmente atravesar esa crisis, que se rompa el esquema cerrado de la sociedad, que la sociedad nos transmite, el esquema de lo que es justo para ser humano, para ser un buen ciudadano, el esquema de trabajar 10 horas al día, el esquema de casarse, el esquema de estudiar, el esquema de pagar impuestos, el esquema, todo ese esquema es una locura para estas gentes. Y tiene que romperse todo eso, entrar en un momento de gran confusión y poder aprender también del otro lado. Esta gente ensueña, esta gente entra con facilidad a percibir entidades de otras dimensiones, entra a ver las cosas de otra manera distinta y a verlas desde una perspectiva interna, escuchar mensajes, ver, escuchar, sentir. A esas gentes hay que conducirlas y se hace una obligación de todos nosotros. Y aunque lo he intentado varias veces, no ha sido fácil después de salir de Arcoíris en el año 87 de la comunidad, atenderlas y tener un lugar de atención para ellos. Hay psiquiatras sensibles que parecen estar dispuestos a empezar un trabajo, pero al final nunca lo hacen, porque no se atreven a afrontar algo que no sea el pastillazo, porque no se atreven a afrontar un cambio real y a entender a esta gente y a valorarlas por encima de su propia visión cerrada y como sabios y como gentes espirituales. Por eso es tan importante que hagamos ese esfuerzo en su momento. Y ahí andamos, trastabillando, pero siempre intentando encontrar una solución para esa atención. Estas gentes también tienen las raíces de sus problemas ahí, en esa etapa. Y sin embargo, los logros de su sombra dorada llegan después de haber atravesado esa crisis. Llegan después de haberse atrevido. Ellos ya han entrado en el otro mundo. Ya no tienen que hacerlo como los demás. Ya han entrado, pero no saben moverse. Confunden esta realidad y la otra. Quieren poner las leyes de aquí a allí y no sirven para nada. Ninguno podemos. Cuando vamos allí y encontramos a los seres de allí, siempre hay que ponerse en alerta. Claro que tienen la imagen de nuestro padre, de nuestro amigo, de aquí o de allá, pero todo eso no es real. Hay que ver si son seres amistosos, hay que ver si son entidades reales, hay que ver si son depredadores. Lo mismo que aquí, hay que estar atentos a tantos riesgos como tiene nuestra propia civilización. Y desde luego hay mucho más riesgo aquí en el Tonal que allí en el Nahual. Finalmente, el solo hecho de pensar en el cuerpo, de rechazar una situación, nos devuelve de nuevo aquí. Así que estamos en una posición curiosa. Por un lado, es lo que más tememos, lo que siempre posponemos, lo que esconde nuestros miedos. Pero detrás de esa primera barrera de la sombra se encuentra la luz. Luz y sombra están siempre unidos. Hay mucha luz dentro de la sombra. Hay mucha sombra dentro de la luz. Creemos vivir aquí de una forma expansiva, próspero soy, es joven, es guapa, es guapo. Es igual, detrás viene la sombra, detrás viene la mochila con todo lo que no te atreves a mirar. Pero cuando te atreves a mirar, también dentro de esa oscuridad hay luz. Y esa luz es la que permite, de alguna manera, que nos convirtamos en seres espirituales moviéndonos sobre la tierra. Una tierra que no es el lugar donde piso,
que es mi propio cuerpo, mi propia manifestación. Yo soy la tierra en acción. Y por eso todos nosotros hemos de tender hacia la sombra. La sombra no como lo oscuro, sino la sombra como la parte no vivida de nuestra existencia que tenemos que afrontar. La parte no vivida tiene ciertos aspectos oscuros y por fin tenemos que atrevernos a tener emociones, sobre todo los hombres. Y por fin las mujeres tienen que aprender a tener sobriedad y dejarse de ser arrastradas por tantas emociones. Pero detrás de eso existe el aprendizaje del ensueño consciente, del viaje del alma como un desdoblamiento, de la fusión a través del amor tántrico, del silencio a través de la meditación, del encuentro con la naturaleza a través del abrazo de un árbol. Como os decía, si la mujer tiene que soltar su exceso de emotividad y no tiene pareja, por lo menos que le entregue ese exceso a un árbol, su punto de encaje es muy cercano al nuestro y puede realmente equilibrar su exceso emocional. Así que tenemos todo ese juego, todas esas joyas que se ocultan en la cueva. Claro que nos da miedo entrar en la cueva, pero si alguien quiere llegar a lo divino que hay dentro de sí, a la luz interna que esconde, tiene que pasar primero por la oscuridad de la cueva. Después de unos cuantos laberintos subterráneos, encontrar un lugar muy iluminado, como si fuera el centro de la Tierra, como si fuera el sol dentro de la Tierra. Y es en eso en lo que estamos. Y es en eso en lo que también todos nosotros trabajamos. No estamos aquí para sufrir. No estamos aquí para pasar la vida haciendo terapias. No estamos aquí para que de alguna forma tengamos una carga y se mantenga. No. Cuanto antes acabemos las terapias, los deseos de conocer cosas, hay que entrar más allá de nuestra juventud, en esos periodos en que se hace falta que la segunda atención despierte, la atención al misterio, al Nahual, porque nuestros primeros 5 o 7 años de vida, nuestra vida fetal, no van a aparecer ante nosotros como un recuerdo conocido de una discusión que hace 20 años sucedió en nuestra vida. Bueno, quizás yo creo que es importante que entendamos el paso de la crisálida a la mariposa. Está ahí la oruga caminando, solo ve delante de sí, está comiendo y camina y come y camina y come, no ve nada, el aire no le pertenece, nunca mira para arriba, ni siquiera tiene esa capacidad. A veces viene un predador y la devora, a veces bien, no tiene esa capacidad. Pero nosotros somos también esa crisálida, esa oruga. Estamos mirando abajo, creyendo que solo existen los sentidos externos, escuchando día y noche por televisión y en las universidades decir que lo que no se ve, no se oye y no se toca, no es real. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Tan increíble. Esta vida es un sueño. Y quien sueña este sueño está al otro lado de ese ojo de Dios, de esa grieta de los mundos. Y es yo soy también. Cuando uno vive esto y vive que allí es donde se realiza el cambio que aquí queremos producir, entendemos por qué hay que insistir en que allí están las respuestas. Bueno, la crisálida está ahí. Nosotros somos la crisálida. Solo miramos al suelo. ¿A qué tenemos para vivir hoy? ¿Cuántas cuentas pendientes? ¿A qué hora tenemos que ir a trabajar? ¿Qué problemas tenemos con los amigos? ¿Es fiel mi pareja? Bien. Y divertirse el fin de semana para volver el lunes a la misma. Un día, algo cambia. La muerte de un ser querido, una gran enfermedad, una grave enfermedad, un accidente. ¿Quién sabe? Un enamoramiento. O quizá incluso un amanecer maravilloso. O un eclipse que nos ha tocado, la visión de las estrellas por la noche. Simplemente algo nos toca el corazón y el mundo se para. Y de repente empieza una sensación de crisis que puede ir aumentando y aumentando hasta convertirse en una verdadera noche oscura del alma. Es el momento en que la crisálida, en que la oruga siente la orden interna de convertirse en eso, en una crisálida, de disolverse a sí misma, de destruirse a sí misma, de desaparecer como oruga. ¿Y por qué lo hace? ¿Y de dónde le viene la visión de que va a un sitio mejor?
No, no es eso. Es de alguna forma como una orden tajante del ser interno. Y nosotros también. Es como si no pudiéramos parar. Yo suelo aconsejar, si de verdad puedes salir de esto, vete cuanto antes. Ni siquiera empieces. Pero si ya estás metido, acaba cuanto antes. Termina el círculo. Si no has entrado, ni siquiera pases. Si has entrado, termina cuanto antes. Esa siempre es la ley. Ahora llega un momento en que la noche oscura nos pudrimos. Se deshace nuestro cuerpo. Se deshace nuestro psiquismo. Nada queda en pie. Es como si de alguna forma un motor interno hubiera acabado con todas las seguridades. Nada es seguro, dudamos de nosotros, del mundo. Vemos la mentira, vemos a los demás y vemos cómo se engañan. Vemos solo zombies por la calle. Zombies que han asaltado nuestra ciudad, la han invadido y han tomado como rehenes a todas esas gentes. Ya ni siquiera nos identificamos con ese lugar donde nacimos. Porque de repente algo se nos ha abierto dentro y la mentira salta a los ojos. Y ahora todo cambia por dentro, se pudre. Y nunca sabemos a dónde vamos a llegar. Pero sin embargo, un día la crisálida se abre. Si desde fuera la ayudas a romper el huevo, es muy posible que la mariposa nunca sea útil, nunca pueda manifestarse ni volar. Tienes que permitirle, como a los bebés, que luchen por primera vez contra su madre para salir. Que dejemos de dar poder a tanta cesárea gratuita. Como he dicho, las urgentes no son importantes porque son imprescindibles. Y en esa lucha, la mariposa vuela. Ya ni siquiera se reconoce en la oruga. Ya ni siquiera está ahí. Ya casi ni la ven. Vuela por otros espacios, por otras atmósferas, tiene una visión distinta. ¡Qué ligereza! Antes todo pesadez, ahora todo ligereza. Es como si hubiera pasado del cuerpo denso al cuerpo sutil del ensueño. Y nosotros somos exactamente igual. Ella es la mejor imagen para nuestra transformación. Bueno, quizás sea el momento de que veamos algunas de las preguntas que están surgiendo en el blog. ¿Qué te parece si me pasas alguna de esas preguntas? ¿Hay alguien ahí al otro lado? Bueno, pues mientras buscan las preguntas, solo decir que en lo que se refiere a la sombra oscura... Emilio... ¿Y? ¿Quieres ya empezar con las preguntas? Pues ya que he empezado voy a terminar la frase, pero sí. Vale, de acuerdo. Sí. Bueno, lo importante es que tratar de evitar el sufrimiento que está delante de nosotros y que ya nos ha tocado, el de una muerte, el de una separación, el sufrimiento de cualquier, en los momentos en que cualquiera se siente tocado desde el interior, intentar evitar ese sufrimiento que es inevitable solo crea más sufrimiento. Solo acentúa todavía los problemas internos. Antes o después el sufrimiento debe ser aceptado, debe ser mirado, sabiendo que además mirar cara a cara este sufrimiento, respirarlo, descansar y relajarse a través de él en vez de estar corriendo detrás de cosas para evitarlo, permite a su vez que este sufrimiento se transforme, nos dé conciencia y nos abra la puerta de la sombra dorada. Así que vamos a esas preguntas. A ver, ¿qué tienes por ahí? Bien, vamos con las preguntas. Clara, desde Perú, pregunta, si los demás nos reflejan nuestras sombras, ¿cómo las trascendemos y sanamos? Bueno, la verdad es que si no hubiera locura en tu vida, no vendrían locos a acercarse a ti. Ese es más o menos el esquema. Cada vez que tú ves que la reacción de los demás te altera, es la primera cosa que hay que ver, te altera a ti. En esos momentos tienes que ver que esa parte está sin resolver en tu interior. Al mismo tiempo, tú también les reflejas a los demás lo tuyo y seguramente intentará lanzar sobre ti las cosas que no aceptan de sí mismos. Pero somos espejos, no hay más remedio. Cuanto más limpio estés por dentro, más espejo eres de los demás, más puro espejo eres de los demás. Este es el espejo meante Tezcatlipoca también.
el lugar donde cada uno mira a otro ser, y si ese ser está dentro de la conciencia del instante, se ve plenamente a sí mismo. Así que, ¿qué hacemos con todo eso? Pues ser conscientes de las cosas que nos sacan de quicio para entender de las otras las personas que nos rodean, para entender las cosas que tenemos que trabajar en nuestro interior. Al final, todo esto va en circuito cerrado. Todo lo que te molesta en la vida, todo lo que te revuelve, está en ti. Y es en ti donde tienes que trabajarlo, respirarlo, relajarte con ello. Ver el sentido que tiene en tu vida y a dónde te ha llevado. Bien, seguimos. Siguiente pregunta de Alejandro desde México. Dice, ¿puedo interpretar la lujuria como parte activa de mi sombra oscura? ¿Y cuál sería la mejor forma de combatirla? Pues si la lujuria significa que no puedes ver a una mujer sin pensar en acostarte con ella, desde luego eso es una enfermedad y parte de la sombra. Que no podamos respetar a lo femenino. Que cada vez que pasa una mujer, varios hombres piensen en acostarse con ella cuando ni siquiera tienen relación con ella, ni ella les ha dado el menor derecho a pensar en ella como un objeto, es una enfermedad. Quizá derivada de los tiempos en que el matriarcado destruyó la integridad masculina, que existieron, aunque hoy estén olvidados. Pero eso no significa que no sea parte de la sombra. Cuando la lujuria es simplemente fantasía erótica llevada a la cabeza, pues entonces es una degeneración de la energía sexual. Cuando esa lujuria encima se produce sobre personas que no han dado su permiso para que tú pienses en ellas, ni pienses en ellas haciendo el amor contigo, todavía mucho más. Así que sí, podemos considerar la lujuria, cuando no parte a través ni en un juego del amor, como integrante de la sombra que nos corresponde. Yamina, desde Argentina, pregunta, ¿cómo descodificar a través de la meditación y sanación a uno mismo? ¿Cómo descodificar? A ver, dice, ¿cómo descodificar es a través de la meditación y sanación con uno mismo? Bueno, está un poco, Como una pregunta. Sí. Bueno, la meditación es una observación del testigo. La meditación es una entrada en el silencio. La meditación es una invocación del descenso de la diosa o energía del espíritu en las células. La meditación es un paso entre dimensiones. La meditación no puede ser considerada menos que eso. Entonces, la meditación ayuda realmente a la integración de nosotros mismos. Descodificar puede significar eso, descubrir ante nosotros las cosas que tenemos que resolver. Y esas cosas se descubren mejor en la vida cotidiana. Cada vez que algo no funciona en la vida cotidiana, cada vez que las cosas, tus deseos, tus objetivos, tus proyectos no se realizan, es que una parte de tu sombra está boicoteando tus propias realizaciones. Cada vez que no puedes expresar el amor dignamente, cada vez que no puedes expresar la creatividad, cada vez que tienes problemas con las gentes que conoces, que tienes un jefe, una jefa, que te presiona cada vez. Eso de que uno se encuentre con una pareja o un novio que finalmente le engañe, no hagan lo que ellos han decidido mutuamente hacer, que finalmente no le trate bien, pues significa que hay cosas por resolver siempre. Una vez que tú eres una esfera completa, no necesitas ninguna media naranja al lado, simplemente tu vibración acerca a otras esferas completas, los demás se asustan de ti. Así que, volviendo un poquito a tu pregunta, pues meditar, sanar, significa siempre afrontar la realidad, mirar cara a cara lo que está en ti. Cada vez que tú haces algo y reaccionas de una cierta manera, es como si te relajaras y te durmieras, pues dormirse será para ti tu defensa. Para otros es tener contracciones involuntarias y para otros pensar en algo que les da miedo. Esas defensas son universales, suceden cada vez que tú te relajas y un día u otro tienes que afrontarlas. Lo mismo pasa con las parejas, lo mismo pasa con los amigos, lo mismo pasa con la creatividad o los proyectos. Así que meditar, si meditar significa mantener la conciencia presente significa regalo,
como un regalo del instante, sí, es imprescindible, sea andando, sea sentado, sea echado, sea trabajando. Mantener la conciencia es imprescindible. El aliento de vida siempre consciente ante nosotros. Y estar siempre como un poco detrás de nuestra nuca, observando lo que está pasando, teniendo mirada global. Ajo. Leslie, desde Perú, dice, ¿eso quiere decir entonces que para solucionar los conflictos sería bueno que preguntemos qué pasó durante el tiempo gestacional? Pues no. Primero porque tu madre puede estar ahí o no estar ahí, puede haber partido ya o no estar cerca. No, ella nunca va a reconocer que todo eso pasara, ni siquiera se acuerda. Tendría que resolver su propio pasado y no podemos presionar a nuestra madre para ello. No, lo que importa es que todo eso está dentro de ti, que tienes que buscarlo a través de la respiración embrionaria, inspirando por la boca, echando por la nariz, entrando en contacto con esa postura fetal y reviviendo la etapa fetal abiertamente. Para eso tendrás que limpiar muchas, muchas capas antes de llegar ahí, pero esa parte es asequible a nosotros una vez que hemos atravesado las barreras iniciales de la juventud y de la infancia. Ajo. Cristina desde España dice, una vez vayamos aumentando nuestra frecuencia vibratoria, ascendiendo por las diferentes dimensiones por la que descendimos y volvamos a unirnos a Dios, pregunta, ¿volverá a producirse el proceso de descenso hacia las dimensiones más densas? ¿Sería este un proceso infinito? Esas preguntas las veremos una vez que atravesemos esas barreras. La primera cosa que hay que entender es que bajamos hasta aquí, porque el universo ya no daba más de sí. Y decidimos que si lo olvidábamos todo y recuperábamos nuestra divinidad voluntariamente, habría una gran cantidad de energía, de amor, que no tiene nada que ver con la emoción, sino con la frecuencia, en el universo. Y esto permitiría una mayor conciencia como nunca se había alcanzado. Esa experiencia es la experiencia de encarnación que nos ha llevado hasta esta dimensión. Ayudados por otras energías, ya que el plan inicial no era bajar tanto. Pero estamos aquí. La vuelta a casa es una vuelta que tenemos que hacer conscientemente. No hay un tiempo lineal, así que tu pregunta en sí misma es una falsa pregunta. Quizá esté habiendo 10 descensos de la conciencia divina hacia la materialidad o 1 millón de ascensos hacia ella. No existe nada como el tiempo de reloj, sino que el tiempo se navega y se surfea hacia adelante y hacia atrás. Entonces esto es un proceso universal porque es nuestro proceso. Pero visto desde arriba, un sueño que dura 7 horas y estamos a la hora y media de habernos acostado. Desde aquí hemos vivido ya 1000 años de encarnaciones, 2000 años de encarnaciones, o quizá más. Pero en el sueño de una alta dimensión como la séptima, esto es solo el comienzo. Estás en la primera hora de sueño y cuando te despiertes a la mañana, todo habrá vuelto a su ser y estarás de nuevo unida a la totalidad. Este tipo de preguntas no sirven para mucho. Es decir, son preguntas mentales y solamente nos llenan de problemas. Yo hablo así, pero no gasto ni un minuto en pensar en los seres que están ahí arriba o en los de allí y en los de allá. Pensar en los reptoides, en los otros y en los otros es una enfermedad. Cuando se piensa como si fueran nuestros enemigos. O también cuando se piensa en todo esto como un proceso que alguien decidió y que hemos llegado aquí con él. No, nosotros decidimos y voluntariamente nos presentamos para hacer este juego. Y estamos jugándolo. Desde esta perspectiva esto es larguísimo. Desde la cuarta dimensión dura muy poco. Pero si sigues para arriba son solo instantes, vidas enteras convertidas en un sueño. Por eso somos el sueño de un sueño. Entonces estas preguntas no nos sirven mucho. Primero intentemos volver. Todavía no hemos vuelto ni siquiera al siguiente paso, a esa quinta dimensión en la que empieza un juego mucho más real. Y las dimensiones pueden ser 12 o 144, o quién sabe, según cómo las tomes. Pero hablar de cosas que aún no hemos realizado no tiene ningún sentido. Así que a hacer el camino. Y buen camino, cómo no. Ajo. Bien, seguimos. Liliana desde Argentina pregunta, ¿todo lo resuelto nos perseguirá hasta que lo hagamos?
Sin duda, aunque hay que entender también que no se trata de una visión microscópica, así a punto a punto. Habrá un momento en que nuestra propia conciencia abrirá puertas y se consumirán un sinfín de experiencias, recuerdos que no son necesarios. La conciencia es la clave. Y la conciencia significa que no podemos tener cosas obstaculizando el camino de la sombra dorada. Pero un día muchas de esas cosas se barren solas por un gran huracán, sin necesidad de que una a una las tengamos que resolver y esto dure durante otra vez decenas de años. No, una verdadera recapitulación puede hacerse hoy en día en un año intenso, trabajando cada día, incluso en un poquito menos de tiempo. Y hablo de una recapitulación completa. Así que no estamos ya en los viejos tiempos en que todo esto necesitaba vidas enteras. Entonces, no hace falta gastar una vida para recapitular una vida. No, hay que hacer las cosas con cierta sincronía y síntesis, y de repente un día se abren las puertas y se juntan cosas muy antiguas con cosas actuales y todo se borra. Y simplemente dejas de ser alguien en la etapa de la recapitulación. Siempre alerta a lo que estás viviendo, pero no necesitando más tiempo de revisión en tu vida. Oh. Bien. Nandita desde Argentina dice, Millo, ¿algún consejo o práctica para poder hacer uno mismo para saber cuál es mi misión en la Tierra? Gracias. Hasta el año 2012 había misiones en la Tierra y yo mismo he recibido algunas. Hoy nuestra misión en la Tierra es simplemente despertar el espíritu en nosotros. No hay misiones ya para ayudar a los demás, salvo que esa ayuda signifique que tú hayas cambiado. Nadie puede ayudar a otro si no se ha transformado. Esa ayuda era una ayuda medio falsa y así ha sucedido tantas veces, que intentábamos hacer centros de yoga para hacer más yoga y solo nos hemos convertido en administrativos del yoga. Así que no hay misión. La misión es que actúes desde tu divinidad y crees. Crees algo que tenga que ver con el próximo futuro. Tú eres la energía de lo divino encarnado en la tierra. No tienes que pedir a nadie que te diga, ni prometer a nadie que te diga cuál es tu misión. Tú decides aquí, en plena conciencia. Y sobre todo si hay que poner delante de nosotros objetivos elevados, como dice el mundo tolteca y tántrica, un guerrero, un tántrica, espera la voluntad, el despertar de esa enorme energía en el vientre que hace que cada deseo se convierta en realidad instantáneamente con su cuerpo. Y por otro lado, el deseo crístico por excelencia, crear un cuerpo de gloria hecho de luz, capaz de vencer a la muerte y no poder ser arrastrado por ella. Ajo. Camilo desde Colombia pregunta, ¿cómo liberarme de una ofensa y de los malos pensamientos producidos por una ofensa? Bueno, no hay que librarse de nada. La importancia personal y el hacernos resistentes a las ofensas nos hace ofendibles. Cuando uno sabe reírse de uno mismo, en ese momento cuando le llaman cabrón, dice, si lo sabré yo, que voy dentro. Y no se pone a discutir con el otro. Cada vez que uno sabe sonreír sobre sí mismo, tener buen humor, jugar como niños, en ese mismo momento se ha vuelto más transparente, más ligero, como el propio Cristo, el que no ofrece resistencia, el que es atravesado por todo sin luchar. Así que nosotros, ¿qué podemos hacer para no ser ofendibles, para una ofensa fuerte? Pues quitar la importancia personal, entender que cada uno hace lo que considera para sobrevivir y que muchas veces nosotros hemos realizado acciones semejantes cuando estábamos en medio de esa situación o de una situación también cercana. Lo de las ofensas, lo de defender nuestro apellido y nuestra madre, es la gran traición a la quinta dimensión. Nadie podrá pasar a la quinta dimensión mientras defienda su propia importancia personal, su apellido, sus estudios, su fama, todo lo que le representa. Tenemos que aprender a dejar todo eso a un lado, a fluir con la existencia. Mientras tanto, ¿qué puedes hacer? Pues simplemente trae a esa persona que está reflejando la ira que has acumulado en tu vida y la sensación de que te ofendieron desde niño y nunca te has enfrentado a ello,
y empieza a golpear, pero golpea un cojín, no a esa persona. Y saca toda tu ira, todo tu rencor, hasta que te quedes agotado y entiendas por fin que esto no tenía nada que ver con esa persona, sino con todo lo que has tragado desde que naciste, en contacto con la autoridad paterna especialmente, y con todo lo que la representan después. Ajo. Bien, seguimos. Ana Laura, desde Uruguay, dice: el florecimiento de una flor de lis blanca en finales de julio de este año, ¿tiene un simbolismo para las culturas milenarias? Las culturas milenarias saben siempre que existe lo masculino, lo femenino y lo que lo funde. La flor de lis es la expresión de la parte derecha azul masculina, de la parte izquierda rosa femenina y de la parte central del pétalo dorado, donde ambos se funden, Shiva Shakti, y también donde está el camino de los dioses, ya que ahí la tradición tantrica, la tradición yógica, la tradición griega, muchas tradiciones expresan los dioses en el camino de los chakras. Así que la flor de lis es la expresión de la triple llama, azul, rosa y dorada, y siempre lo será. Y en esa energía dorada del medio, del pétalo central, es donde las energías de las polaridades se funden, donde pueden encontrarse realmente la conciencia de amor por ambas esquinas. Y se traspasa la dualidad. Ajo. Ana, desde España. Sentir este año un montón de emociones negativas, atasco en la vida, etcétera, ¿es por esos tiempos de cambio? Pues si nunca hubiéramos sentido todo esto hasta ahora, pues quizás. Pero si otros años también se han sentido estas cosas, simplemente los eclipses, hasta el mes de septiembre sobre todo, han acentuado mucho todo esto. Ahora están pasando cosas un poquito distintas desde el cierre de eclipses de abril, mayo, y de todas formas seguimos adelante con el proceso. Siempre hay algún eclipse anual y siempre expresa lo mismo, una etapa de cambio. Ahora simplemente esas etapas son mucho más acentuadas. Y estamos en un periodo, en el año 4 del nuevo tiempo o del no tiempo, en el que empiezan a acercarse los momentos en que lo nuevo tiene que manifestarse públicamente y no solo internamente. Y en eso estamos. Estamos en que, más que nunca, atravesando una parte del cosmos en el que todo se ilumina, en que el aire está iluminado, ya no hay forma de guardar el cuarto de los trastos en oscuridad, solo en penumbra. Porque cuando pasamos por la banda de fotones de la manera que lo estamos haciendo, ya no estamos a través de fotones que no alumbraban como antes, sino a través de partículas adamantinas con miles de fotones cada una de ellas. Es como si el aire ahora se iluminara por sí mismo y entonces no fuera tan fácil tener todo a oscuras como el cuarto de los trastos. Es como si hubiera pequeñas lucecitas en el camino. Como os he dicho otras veces, a la oscuridad no le gusta ser luz. No le gusta que la convirtamos en luz. Pero tenemos que tener referencias. Y antes no veíamos ni siquiera las sombras de los maniquíes de nuestro cuarto de los trastos. Y ahora, atravesando ese nivel en el que todo se ilumina, no hay más remedio que verlas. Y por eso salen más fácilmente a la luz y más fácilmente entramos en caos, más fácilmente entramos en crisis. Ahora ya no hay forma de evitarlo. O cambias o te cambian. O eres capaz de ir a través de eso o tu vida será una verdadera tortura. Ahora para muchos ha llegado el tiempo del paraíso porque son capaces de mirarse cara a cara, pero para los que se niegan a mirar lo que está en el cuarto de los trastos, esto es un verdadero infierno. Ajo. Mariana, desde España, pregunta: ¿cómo se puede influir en el ser que está gestando con mucho amor, pero sin pareja, pero con conciencia? Pues ya lo has dicho, con mucho amor. La criatura necesita amor. Y si no hay una energía masculina cerca, hay amigos, y los amigos deben poner sus manos sobre el vientre y hablar como hombres. Y si no, hay árboles grandes y hay que abrazarlos. Es importante que haya una energía amorosa para la criatura. Y desde luego, antes que un enfrentamiento entre la pareja, mejor la energía amorosa a solas de la madre,
pero convenía completar eso con la energía masculina de los amigos, del abuelo, de quien sea, que haya un contacto ahí en medio. ¿Pero qué podemos hacer por los hijos? Básicamente darles todo nuestro amor y desde antes de nacer, pedirles que no haga falta dirigirles, que ellos sepan encauzar su vida y que siempre actúen con sobriedad y de alguna forma que siempre podamos confiar en ellos. Es así como en mi momento hice yo también mis intentos y así surgieron también pues las hijas que he tenido, pues de la misma forma tenemos ahora. Siempre dedicar mucho amor a todo eso, vivir mucho en la naturaleza, respirar mucho con ella y sobre todo intentar limpiar el camino para que no le transmitamos a la criatura nuestros propios miedos, para que no haya que limpiar el linaje de sangre después de que ha nacido, sino antes. Así que ese camino que está llevando de mucho amor, de creatividad también, pues que lo complete un poquito, con la ayuda de la naturaleza, con la ayuda de los amigos, con alegría, con risa, con hablar todos los días en voz alta con esa criatura, con meditar con ella. Pues buen camino y buen nacimiento. Ajo. Ana Cecilia, desde Perú, pregunta, ¿cómo puedo superar mis miedos? Los miedos son maestros, no se superan. Solamente se abrazan y solamente podemos superarlos cuando los tratamos como maestros. Cuando los tratamos como enemigos no hay forma de superarlos. Así que cada vez que tenemos un miedo delante hay que sentarse con él, hay que permitirle que tome el mando de nuestra vida, hay que respirarlo hasta que llegue la calma y se vaya y nos haga comprender por qué está ahí. Si tú con un miedo encima de ti te sientas media hora a respirar al vientre y desde el vientre invocando siempre al Dios Diosa que eres o la presencia yo soy, pero sabiendo que lo vas a pasar mal, porque el temor, el miedo que eso produce en ti, va a ser casi irresistible y seguir sentado, sin moverse, 20 minutos, 30 minutos, el miedo se convierte en tu maestro y te revela por qué está ahí desde que eras niña y así te da sus claves. Ese es el camino, abrazar. No hay enemigos, no hay enemigos en el universo. Eres una diosa encarnada, no hay enemigos. Abraza a tu miedo y que él te dé las claves de por qué está ahí. Siempre hay amigos en lo que viene. Siempre es amistosa la llegada de cualquier emoción, por negativa que parezca. Ajo. Jorge desde España pregunta, ¿cómo descubrir nuestro animal de poder? Es muy sencillo, es una pequeña ensoñación que puedes hacer tú mismo. Pues entras en una cueva, pasas al mundo de la magia que está abajo, el mundo del espíritu arriba, para el mundo chamánico. Caminas hacia la derecha una vez que llegas a este mundo exuberante y invocas a tu aliado animal de poder. Habrá muchos animales, uno se pondrá a tu lado. Y entonces, quizá incluso más de uno, pero con uno nos basta. Puede ser un animal mítico, un animal acuático, aéreo, terrestre. Pero no debe ser un animal doméstico. Entonces simplemente te paras con él, le preguntas si es tu aliado, le tocas, sientes la energía y le preguntas su nombre. Y el primer nombre que te diga, ese es el nombre del aliado. Luego dejas que él entre en tu vientre para sentir su energía, porque él representa los tres primeros chakras. Te puede ayudar a afrontar la enfermedad, la energía sexual, y también el poder interno, para ensoñar, para darte fuerza. Él es yo soy, no existe como animal fuera de ti. Y también tienes luego que dejarlo salir llamándolo por su nombre y tú convertirte en él y que él te enseñe. Y te enseñe cómo vive ese animal en estado salvaje y quitarte las tonterías del medio. No olvides que somos limitados porque estamos llenos de creencias y de emociones. Y que hay que liberarse de las creencias y de las emociones. Solo valorar el sentimiento de este instante y no la emoción del pasado, que es la que nos lleva siempre a crear de alguna forma negatividad en nuestra vida. Bueno, pues buena experiencia para encontrar tu animal de poder. Es muy sencilla. Es una parte de ti, la que corresponde a los tres primeros chakras, el guía a los tres siguientes y el ángel al último, a los dos últimos, vamos a decir así. Cada uno de ellos es yo soy, no existen fuera de ti.
Tú eres el creador de los ángeles, de los arcángeles y de los dioses. No hay dioses fuera de ti. Solamente lo que conectes a través del centro del corazón con la divinidad que eres. Ajo. Juan desde España pregunta, cuando te sientes llevado a la noche oscura, a la crisis existencial y no ves salida por mucho que lo intentas, ¿qué puedes hacer? ¿Te dejas llevar? ¿Abandonas? Cuando no puedes salir de la noche oscura es que no estás aceptando la noche oscura. Es que no ves a tu negatividad, a tu oscuridad como una maestra. Estás simplemente queriendo escapar de ella y así nunca lograrás solucionar nada. Para solucionar la noche oscura hay que amar la noche oscura. Hay que meterse en ella, en cuerpo y alma. El alma se alimenta no solo de luz, también de oscuridad. Y hay que sacar el jugo de esa oscuridad con la que nunca te has atrevido. Así que de una vez por todas, afronta la realidad. Y esa realidad no solo es luz, es también oscuridad. Cuando tú la afrontas así, sin querer escapar de ella, sin encontrar salidas laterales, sin explicaciones, sentir y respirar lo que sientes, en ese momento la noche oscura siempre lleva a una enorme, a una gran claridad, a un precioso amanecer. Oh. Liliana desde Argentina pregunta, ¿qué opina del método descodificación bioemocional? No tengo ni puñetera idea. Ajo. Bien, Morena desde España, ¿por qué las personas que quiero me lastiman? Porque ellas son tu reflejo. Tú te enamoras siempre de una pareja que te complemente y por tanto de alguien que refleja tu sombra. No es que las personas que amas te lastiman, es que son las únicas que pueden lastimarte, pues son las únicas a las que tú has entregado poder. Cuando tú entregas tu poder, tienes que recuperarlo. ¿Pero a quién le entregas tu poder? A las gentes que amas. Y por eso ellas pueden tocarte y los demás no. Así que no es que quieran hacerte daño, es que por naturaleza ellas son las únicas que pueden entrar en el interior de tu alma. Y por naturaleza ellas hacen más daño que ningún otro porque te sientes traicionada cuando sientes ese contraste. Y sin embargo, el 90% de los problemas con las gentes que quieres, es confusión en los términos. Es simplemente una mala interpretación. Y habría que hablar con ellos. Hay gentes muy directas y parece que cuando dicen algo es el mundo que se acaba, pero ellas dan por hecho que todo lo anterior ya lo sabes tú. Pero cuando estás escuchando ese enfrentamiento, tú crees que ya han renunciado a todo lo que te dijeron y ellas no lo sienten así. Entonces hay que hablar con ellas. Somos gentes muy distintas unos de otros. Unos introvertidos, otros extrovertidos, unos observadores, otros su energía es más nerviosa y agresiva. Y todos son necesarios. No es que la gente que quieras te duela. Es que es la única gente que tú valoras y por tanto a la que das poder para que te duela. Sin embargo, ellos también te enseñan más que ninguna otra persona. Porque son parte de ti y son reflejos de ti misma. Oh. Cristina desde España. Bueno, dos o tres más ya y terminamos, ¿vale? Vale, ok. Sí. Cristina desde España pregunta, mi mente está juzgando continuamente. Soy consciente, pero no sé cómo remediarlo. ¿Me puedes aconsejar? Pues sí. El juicio mental es de alguna forma un automatismo, una rutina interna de autodefensa. Una de las maneras es el recuerdo del sí o recuerdo de sí. Cuando tú ves a una persona y sientes que vas a juzgarla porque tiene la nariz como tu tía y no la soportas, porque esto, por aquello, por su cintura, por la manera de hablar, juzgas un olor, juzgas una persona, juzgas el vestido, juzgas... Pues la única cosa que puede solucionar esto es que trabajando desde el plexo vientre, cada vez que ves a alguien yendo por la calle y respirando conscientemente, la veas como otro rostro de ti mismo. Y lo que oigas, lo oigas como otro sonido de tu propia voz. Nosotros juzgamos todo y no aceptamos que una madre grite a su hijo. Y sin embargo es lo que en este instante está pasando. Aceptar la realidad, ver las cosas del interior al exterior y no solo como un escaparate fuera o como una meditación dentro.
vivir de dentro a fuera, sintiendo la presencia interna y recordando el sí continuamente, exige que cada vez que ves a alguien, tú lo rodees con tu mirada y lo consideres parte de ti, otro rostro de ti mismo. Y también lo que dice, esta es la actitud que permite romper el juicio. Haz la práctica. Ve, sal a la calle, estate atenta, respira como si estuvieras detrás de ti, en la nuca, en el vientre. Y a partir de eso empieza a ver y ver cómo la mente va a ir juzgando las cosas. Pero según va a empezar el juicio, tú concibes a esa persona como una parte de ti. Lo que escuchas como una parte de ti. Lo que sientes como una parte de ti. Esa es la forma de atravesar el juicio y de traspasarlo. Ajo. Bien, Raíza desde República Dominicana pregunta, cuando era niña soñaba lo que me iba a pasar y siempre fui muy perceptible. ¿Cómo volver a ser niña? ¿Cómo volver a ser esa niña que no le tenía miedo a la muerte? Pues es una gran pregunta. Una gran pregunta. Vamos a ver. En realidad la vida no pasa porque aprendamos nada. Pasa porque desaprendamos todo. Nosotros nunca aprendemos ninguna cosa nueva porque ya teníamos todo desde el principio. Pero entre medio tuvimos que crear la mente. A ver si entiendes. Los niños tienen conocimiento silencioso. El conocimiento que tiene un animal, directo. Tocan un árbol y saben lo que es el árbol. No tienen que pensar. Después desarrollamos la mente y pensamos en los árboles. Ahora sabemos que es un quercus y cómo se llama en latín, pero no tenemos ni puñetera idea de lo que es el árbol. ¿Cómo hacemos para fundir esos dos mundos? ¿Cómo hacemos para que teniendo una mente que actúe y sea capaz de hablar de la teoría cuántica en el sentido interno, de entender la globalidad del universo, también esa mente sea obediente y se calle cuando estamos cerca de un árbol para poder sentir de nuevo como niños el conocimiento silencioso? ¿Cómo podemos unir lo mejor de nuestros antepasados con lo mejor de nuestros contemporáneos? Porque no hay solución solo en uno de los dos caminos. Durante milenios los seres dedicaron lo mejor de su energía a desarrollar la mente, a que no todo fuera intuitivo, instantáneamente conocido por toda la tribu, sino que hubiera capacidad de aprendizaje y la experiencia de unos pudiera ser transmitida a otros. Ahora tenemos que movernos ahí, entre el mundo del conocimiento directo, instantáneo, de sensaciones puras, y el mundo de la razón. Esos dos mundos tienen que juntarse. Realmente, en el libro de la Bhagavad Gita, Arjuna, dirigido por Krishna, el señor del amor, quiere renunciar a la batalla entre los Pandavas, sus hermanos, y los Kauravas, sus primos. Y Krishna le dice, eres un soldado, pelea. Antes o después, el cerebro derecho silencioso ha de pelear contra el cerebro izquierdo racional. Si no, la batalla nunca puede ser conquistado, el silencio. Nunca puede ser conquistado el conocimiento silencioso. Así que, ¿cómo vuelvo a ser niña? Bueno, pues ya sabes, moviendo las caderas, recapitulando todo lo que has aprendido, desaprendiendo el camino y recuperando sin perder tu mente lo que como niña tenías. Todos tenemos que hacer eso. Si no somos capaces de jugar como niños y de tener entusiasmo, ¿cómo llegaríamos a una edad digna de un dinosaurio, como un servidor, con alegría y sabiendo que le van a preguntar la vez 1503 la misma pregunta y responderla con ganas y sabiendo que quien pregunta es distinto cada vez y por tanto la respuesta nunca será la misma? ¿Cómo podemos hacer eso? Pues recuperando un poco la infancia que perdimos en el camino. ¿Y cómo se recupera? Pues soltando las emociones del resto de la vida, confiando en nuestra intuición directa, atreviéndonos a afrontar la otra realidad en la que siempre somos, en que cada palabra se convierte en acto, en que siempre podemos lanzarnos a la aventura, volar en cualquier momento. Bueno, es todo un camino. Y el camino espiritual es eso, recuperar al niño que somos. Ni el ángel, ni el guía, ni el animal pueden hacer milagros. Solo el niño no conoce los límites, el niño interno, la niña interna. Por eso los milagros suceden siempre desde ahí. ¡Ajo! Bien, pues vamos ya entonces con la...
con la última pregunta, aunque tenemos un montón de preguntas. Bien, Beatriz, desde Canarias, España, pregunta: la gente me considera de otro planeta. ¿Qué tengo? ¿Que irme a Venus para relacionarme con los demás? Todos nosotros somos raros, raritos, como digo yo. Así que a todos nos han considerado extraterrestres. ¿Bien? Pero para nosotros ellos son extraterrestres. Para nosotros el que uno se crea de verdad, que puede dedicar su vida simplemente a trabajar en un lugar, a repetir sus esquemas, a ver las series televisivas, a beber vino los domingos y a no hacer más que encaminarse hacia la muerte, es una absoluta incomprensión la que producen nosotros. Así que toda la gente sensible ha sido siempre considerada rara, rarita. Hay mucha gente de las evoluciones élficas que es muy directa, muy espontánea, que teme un poco la naturaleza porque sabe que ahí despertará de golpe y le produce mucho, mucho cambio interior. Pero todos los demás sienten que ellos no son como los demás, que ellos no están sometidos a las mismas leyes. Así que todos hemos vivido todo eso. Solo hay que vivirlo con alegría y sin rechazar a nadie, sonreír, decir una broma y asumir esa parte de que no van nunca a comernos el coco con todas sus tonterías, con todo su intento de que nos convirtamos en simplemente en gentes pagando impuestos y en buenos ciudadanos que cumplen con los derechos y con los deberes laborales, pero que no se abren nunca a mundos paralelos que están aquí con nosotros y que son los que completan nuestra existencia sobre la Tierra. Así que para todos, ya que terminamos, pues buen vuelo, buen viaje. Ya sabes, vuela, sé consciente en cada instante, entra en el silencio, ama sin descanso y sé inmortal. Buen camino a todos y ha sido un placer estar un ratito con vosotros, tantos chilenos, peruanos, argentinos, españoles, con todos vosotros, sea de donde seáis, siempre en el camino interno. Y también a Mindalia, gracias por estos momentos. Y nada, como digo, pues algún día nos dedicaremos solo a responder al resto de las preguntas no respondidas. Pues un abrazo de corazón. Ajo. Agradecemos sinceramente a Millo por esta información que ha compartido con nosotros y a todos vuestra importante participación. Son cientos de personas las que hemos tenido hoy en Mindalia en directo desde muchos países, como por ejemplo Colombia, República Dominicana, España, México, Estados Unidos, Argentina, Chile, Alemania, Italia, Holanda, Venezuela, Brasil, Portugal, Costa Rica. Recordarte que puedes colaborar con Mindalia.com suscribiéndote a nuestro canal de YouTube, compartiendo la información de Mindalia.com en tus redes sociales o haciendo alguna donación si lo deseas. Entrando en MindaliaTelevisión.com en la sección de conferencias en directo, puedes ver toda la programación de las próximas conferencias, así como miles de videos ya disponibles. Recordar también que esta conferencia podrá verse repetida de nuevo en MindaliaTelevisión.com para que puedas repasar conceptos y compartir su información en tus redes sociales. Dejamos últimos instantes para que se despida nuestro invitado de hoy. Millo, últimas palabras de despedida para ti. Pues nada más que buen camino a todos, que la diosa guíe, pues la diosa que sois, guíe cada uno de vuestros pasos y que de alguna forma pasemos a la acción. Es importante dedicarle un tiempo a la meditación, a la ensoñación. Es importante dedicarle un tiempo a esas crisis y a esas emociones que nos producen tantos escalofríos y tantos dolores de cabeza. Bueno, encantado de estar con vosotros un ratito más y dentro de una semana estaremos aún un poquito más. Gracias a Mindalia de nuevo y a toda la gente que ahí está y que colabora. A todos. Un abrazo al mundo entero, a todo Sudamérica, a todos los países europeos también que estaban ahí en medio. Oh. De nuevo, muchas gracias, Emilio, y hasta la próxima. De nuevo a todos, muchas gracias y hasta la próxima conferencia de Mindalia en directo.